Lo de Medellín en Ibagué pasa por las limitaciones del equipo rojo en cuanto a su nómina. Es un equipo que juega bien, pero que le cuesta sostener esa forma de jugar. Y en eso tiene que ver que todavía no tiene aquellos jugadores que le impriman esa continuidad, esa constancia en ese tipo de juego para controlar los partidos y menguar la fuerza del rival. Lo de la expulsión de su arquero nos parece algo delicado.